Concluyo el recorrido del barrio de Pedralbes sin haber encontrado a Gur, pero muy gratamente impresionado por lo elegante de sus casas. No sé por qué algunas personas prefieren habitar en barrios como San Cosme, pudiendo hacerlo en barrios como Pedralbes. És la ironia amb què Eduardo Mendoza descrivia els barris de la zona alta de Barcelona a 5 notícies de GURB. Fragments com aquest es recullen ara al llibre coeditat per l'Ajuntament Barcelona de Novel·la, del periodista Raúl Montilla, i proposa 10 itineraris per la ciutat a través de la mirada d'alguns dels escriptors que l'han escollida, tant com a escenari de les seves històries com per viure-hi. El barri de Sarrià n'és un exemple clar. Estamos delante de donde vivió Mario Vargas Llosa, ¿no? Muy cerca de donde vivió Gabriel García Márquez. Quizás los dos autores latinoamericanos, los dos premios Nobel más famosos que residieron en Barcelona, pero fueron muchos. Es decir, fueron muchos durante esa época e incluso anteriormente. Rubén Darío también pasó una época en la ciudad precisamente para tratar de superar la adicción que tenía al alcohol, ¿no? Pero incluso Pablo Neruda se cuenta cómo vino durante los años 70, durante pleno franquismo, y lo hizo escondiéndose para que el régimen no supiera que había venido a la ciudad. Estamos delante de quizás una de las pastelerías más literarias de la ciudad por su propio propietario, ¿no? Que fue el poeta Josep Vicent Foix. Aquí venía también Dalí, aquí venían otros poetas como Josep Salvà Papasseit, ¿no? Dentro del grupo aquel de la Mic de las Arts. Y también es una pastelería donde venía a buscar sus caramelos Juan Guaita Solo, como lo recogen parte de sus memorias. Barcelona de novel·la fa visible el rastre literari que han deixat a la ciutat els escriptors locals i estrangers. La capital catalana forma part de la xarxa de ciutats creatives UNESCO com a ciutat de literatura. Siempre ha habido un viejo dilema, ¿no? Y una gran pregunta, ¿cuál es la novela que mejor representa Barcelona, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que hay muchísimas novelas que representan muy bien a Barcelona, porque Barcelona a su vez son muchísimas Barcelonas, ¿no? Son muchas historias, son muchas ciudades dentro de una misma ciudad y historias bien diversas de miradas incluso contrapuestas que representan un conjunto, ¿no? Que es la ciudad.